compadre hablado. Amel, el único ungido para la presidencia, el mero mero gallo, dejando a doña Xiomara en el anonimato para que no le hiciera sombra. Y ahora resulta que a la carrera lanza a su cónyuge para la presidencia. El pensamiento maquiavélico no conoce límites. Y en las cuentas del expresidente Zelaya, ella es la ungida para solucionar los problemas del pueblo hondureño. La medida desesperada de los políticos en Honduras no conoce límites y utilizan hasta sus mismos miembros de familia para lograr sus fines. Fiel al pensamiento del filósofo político italiano Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios, y que tiene aplicación en la política vernácula. A propios y extraños, el expresidente Manuel Zelaya Rosales declaró a los cuatro vientos que no renuncia a la presidencia, pero que por ahora se lanza a Xiomara Castro de Zelaya. La puesta en el juego político es a dos cartas, ya que según Mel, de llegar doña Xiomara le dejaría asegurado el poder de la nación, siendo él el verdadero poder detrás del trono. Y en caso de que no llegase doña Xiomara, él siempre se lanzará y dejaría a la dama confinada solo en el cargo de primera dama. Muy al estilo del expresidente, ya anunció para meter presión que este sábado 27 de agosto sus seguidores serán presentes ante el Tribunal Supremo Electoral para inscribir la precandidatura de su consorte. La apuesta doble va. Desacreditar al país. Hay malos hondureños que no se miden para desprestigiar y atrasar el desarrollo de Honduras, aunque esto signifique alejar la inversión extranjera y generar empleos. Hasta el cansancio, opositores políticos al presidente Hernández le criticaron por ir a la Cumbre Mundial Textil en Copenhague, Dinamarca, donde se dieron cita las cuatro compañías más prestigiosas del mundo. El objetivo del viaje fue interesar a dichas empresas a que inviertan en Honduras y generen empleo. Y producto de esas gestiones, Nike, la empresa de ropa e implementos deportivos, decidió montar su centro logístico en San Pedro Sula, en la comunidad de Calpules, abriendo el interés para que otras empresas poderosas vengan a invertir al país. Se llegó a decir que la cumbre se le inventó al presidente Hernández, que la finalidad de asistir era hacer presencia en un desfile de modas, que el viaje no traería beneficios y además era muy costoso. Pero la tortilla se dio vuelta y de nada sirvió el desprestigio que lanzaron a la cumbre, porque la empresa número uno a nivel mundial en implementos deportivos, la Nike, se viene y muchos catrachos tendrán la oportunidad de un trabajo y llevar sustento a sus familias. Desaciertos ha cometido el presidente Hernández en algunos temas del país, pero traer el desarrollo mediante la inversión cuenta a favor de los intereses de Honduras. Chivas con el impuesto agrícola. El sector agroalimentario no pagará impuesto. El Congreso Nacional aprobó una ley que les exonera del pago de impuestos sobre ventas. Se habló al principio que de 15% pasaría al 3%. La iniciativa fue impulsada por el presidente Juan Orlando Hernández y aplica para la adquisición de insumos y equipos para la producción agroalimentaria. Sin embargo, el presidente envió al Congreso a última hora una enmienda para que se eliminara el impuesto a cero, que no se cobre nada. La medida puede beneficiar este importante rubro, siempre y cuando no surja como se ha estilado en otras administraciones, que bajo el beneficio de una ley del Congreso Nacional, empresarios aborazados por la ambición, dedicados al comercio educativo, agrícola o de medicamentos, se aprovecharon de manera ilegal de las leyes, realizaron sus acciones pandas y en lugar de la introducción legal de los insumos permitidos, metían carros, lociones, ropa, armas, computadoras y otros materiales que no tenían nada que ver con lo que permite la ley. Chivas con estos defraudadores del fisco, porque puede resultar más cara la medicina que la enfermedad. Río revuelto, ganancia de pescadores. Continúan quemándose unidades de transporte urbano e interurbano y la extorsión a pequeños, medianos y grandes empresas. En cada acción, muertos, heridos y pérdidas económicas en perjuicio del país. Si bien hay una cuota alta de estos crímenes atribuidos a maras y pandillas, hay malos empresarios quienes estarían aprovechándose del caos para arruinar a la competencia en el rubro transporte y obligarles a cerrar. El fin es quedarse solitos en las rutas donde se compite y que las ganancias no se distribuyan como lo permiten las sociedades democráticas a través de la libre competencia, bajo el postulado de la oferta y demanda. Y es así como se conocen de acciones criminales con la responsabilidad y sello de maras y pandillas. Y la otra, la oscura, de las que la policía ya conoce, aquellos de los que se escudan en la acción de los grupos irregulares para despistar a la población, borran literalmente a la competencia, no importando si en la colada se van inocentes usuarios, empleados y dueños de empresas dedicadas al rubro transporte.
¿Cuándo podremos ver capturas no solo de mareros y pandilleros, sino de los tiburones que están detrás de atentados a buses y empresas? Jorge Bonilla, Noticieros HCH.